Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta sesión corresponde todavía al mini curso de Introducción a la Probabilidad y a los Procesos Estocásticos. Hoy vamos a hablar sobre esperanza condicional y sería ya el último tema antes de empezar a hablar sobre el rudimento de procesos estocásticos. Entonces, vamos a hablar hoy sobre esperanza condicional. Vámonos al pizarrón y a ver qué tanto podemos avanzar. Entonces vamos a hablar sobre esperanza condicional. Aquí vamos a tomar X, una variable aleatoria, con esperanza finita. Y vamos a tomar una subsigma álgebra de la F, ¿no? De nuestro espacio de probabilidad. A esa subsigma álgebra vamos a llamarle G elegante. Esto es una subálgebra de F. Ok. Vamos a definir la esperanza de X dada G como la variable aleatoria a llamarle E de X dado G elegante, tal que primero la esperanza, perdón, ajá, la esperanza es G medible. La esperanza condicional es G medible, tiene esperanza finita. Y C, para cualquier G en la subsigma álgebra, lo que va a pasar es que la esperanza de la esperanza condicional por la indicadora de G es igual a la esperanza de X por la indicadora. Entonces vamos a probar una primera propiedad de la esperanza condicional. Entonces vamos a tomar X variable aleatoria con esperanza finita. Y A y B, tales que el 0 va por debajo de la proba de B. Menor que 1, entonces
Primero, la esperanza de X dado el vacío, el conjunto que contiene al vacío y al omega, es nada más que la esperanza de la X. Si tomamos la esperanza de la indicadora de A dado el vacío y el omega, esto va a dar la prueba de el conjunto A. Ahora, la tercera propiedad es que la esperanza de la indicadora de A, dado el vacío, algún conjunto con su complemento y omega, es igual a P de A dado B por la indicadora de la B más la proba de A dado su complemento perdón, la proba de A dado B complemento por la indicadora de la C. Perdón, de la B complemento. No, de alguna forma lo que nos está diciendo aquí es que podemos hacer una partición del espacio cuando esto tiene sentido, ¿no? Entonces vamos a hacer la prueba. Bien. Entonces vamos con el número 1. ¿El 1 se sigue de qué? Estamos pidiendo que esta variable aleatoria es G medible. ¿No? Para que de veras sea lo que estamos pidiendo. Ahora, además de esto, además, cualquier función medible respecto al álgebra, digamos, discreta, eso es una constante. Y finalmente, de la definición que tenemos, o sea, ya tenemos que es medible, ya tenemos que tiene esperanza finita, y basta ver qué pasa con esto, ¿no? ¿Qué pasa con la esperanza dada esta álgebra indiscreta y con esto, ¿no? Pero ¿quiénes son las G's en la G esta, ¿no? O sea, esta es
de aquí, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es que la esperanza de X dada la G elegante con la indicadora del vacío o con la indicadora de el total, pues tiene que ser, según la definición, la esperanza de X por la indicadora de estos, ¿no? EX vacío, EX omega, ¿no? Y entonces lo que vamos a tener es que por esta condición lo que queremos es que esta de aquí sea quien, ¿no? O sea, yo quiero la conjunta X dado la G, ¿no? Entonces esa tiene que ser por esto de aquí, pues la esperanza de X, ¿no? Esta es la esperanza de X. Y ya. Eso es por esta condición de aquí de la definición, ¿no? Ok. La parte 2 es fácil. La parte 2, ¿de dónde la vamos a argumentar? Ah, bueno, este es un caso particular. Es un caso particular de Luna, ¿no? De 1. Ya. 3. Si tenemos una función que es medible respecto a la silma álgebra que contiene algún conjunto con su complemento, entonces ese va a ser constante en ese conjunto y en su complemento. Es decir, una función, bueno, podemos ponerle nombre, ¿no? Para nosotros la G elegante va a ser ahora la sigma álgebra de este B y B complemento, ¿no? Entonces, en este contexto, una función G medible es constante en B y B complemento, a los dos. No necesariamente es la misma constante, pero es constante en los dos. Entonces, además, la esperanza de la esperanza de la indicadora de la A dada G por la indicadora de la B es la esperanza del producto de las indicadoras. Que no es otra cosa, ¿no? Dado que vamos a tener o está o no está, y si tenemos la conjunta, pues esta va a ser la prueba de que esté en la intersección B, ¿no? Ok. Entonces ya tenemos esta parte. Observamos que la variable aleatoria, esperanza de la indicadora de A dada G elegante, es constante en B, por lo que ya argumentamos antes, ¿no? Esta de aquí, pues es una función G medible,
Y las funciones G medible en este contexto son constantes tanto en B como en B complemento. Ahora, para toda omega en B, vamos a tener que la esperanza, ¿qué es? Acá está, ¿no? Quiero ver esta parte de acá, ¿no? La esperanza del la indicadora en A, dada G elegante, por omega, o en omega, perdón, por la P de B, debe ser igual a la proba, esta de acá del lado derecho, la proba de A dado B y más la proba de A dado B complemento. Es la proba de A dado B con la indicadora de la B y la proba de A dado el B complemento por la indicadora del B complemento, ¿no? Y por lo tanto, esta de aquí, la de la indicadora de la A dada la subsigma álgebra, va a ser la proba de A dado B para toda omega en B. Y por lo tanto, terminamos, ¿no? Y lo análogamente, para el complemento y terminamos. Ok. Esta tercera propiedad lo que nos está diciendo en el fondo es que la sigma álgebra G elegante está generada por una partición sencilla, por la partición más sencilla del espacio omega, ¿no? Que es agárrate cualquier conjunto, cualquier elemento de la sigma álgebra y agárrate el complemento, y eso te genera ya una partición del conjunto, ¿no? Y entonces, vamos a ponerle aquí una observación. Esta cosa es una partición, digámosle, elemental de omega, ¿no? Y entonces lo que estamos diciendo es que la esperanza condicional es una variable aleatoria que toma valores, ¿no? Entonces la esperanza del X dado G elegante toma valores P de A dado B si la X está en B, y P de A dado B complemento si X está en B complemento, ¿no? Y ya, ¿no? Ahora, esta es una primera observación. Una segunda observación es que si la G elegante es una generada, para alguna Y variable aleatoria, la esperanza condicional P de la esperanza condicional E de X dado G elegante
La podemos escribir como E de X dado Y, sin ningún problema, ¿no? Porque esta cosa de aquí, pues, es la sigma de la Y, ¿no? Es la sigma álgebra generada por Y. Bien. Entonces, vamos a dar algunas propiedades de la esperanza condicional. Una proposición, ¿no? Tenemos unas variables aleatorias con esperanza finita y lo que necesitemos. Lo que me interesa son las siguientes propiedades. Si X, variables aleatorias con la esperanza de X y la esperanza de Y finitas, ¿no? Si X es mayor o igual que cero, entonces la esperanza condicional de X dada una subálgebra también es mayor que cero. 2, la esperanza de una combinación lineal dada la subálgebra debe ser C por E de la X dada la G más E de la Y dada la G, ¿no? Es lineal la esperanza, como sea. 3, si X es menor o igual que Y, entonces la esperanza de X condicionada por la sigma álgebra G elegante es menor o igual que la condicional de Y dada la misma G elegante. La esperanza de la esperanza de X dada G es igual a la esperanza de X. Y finalmente, si tenemos dos subálgebras, que uno contenida en G2, entonces la esperanza de la esperanza de X dado G1 dado G2 es igual a la esperanza de la esperanza de X dado G2 dado G1 y esto es la esperanza de X dada la G1, ¿no? La que me va a interesar es la que está más hacia adentro, digamos. Ok. Y aquí me estoy saltando uno. Uno es el 2. Este es el 3. El 4 está bien. Ajá, aquí, perdón, este en realidad es el 6. El 5 es que si X es G medible, entonces la esperanza condicional de X dado G es la esperanza. No, perdón. Es la misma X. Y en caso de las constantes, es una constante. Ok.
Vamos a hacer la prueba. Yo creo que con eso podemos dejarle hoy. Prueba. Entonces, para la 1 la hacemos por contradicción. Suponemos que existe una G en la subálgebra G elegante. Con prueba positiva. Tal que la esperanza de X dada G por la indicadora de la G es negativa. Entonces calculamos las esperanzas. ¿No? O sea, la esperanza de este va a ser menor que la esperanza de esta constante, que es cero. Pero eso lo que nos está diciendo es que este cuate de aquí, según el ejercicio que vimos hace rato, para cualquier G, para esa G, perdón, es menor o igual que cero, menor estricto que cero, ¿no? Por este de aquí. Pero la X pedimos que fuera mayor o igual que cero. Así, la esperanza del X por la indicadora tendría que ser mayor o igual que cero, lo cual estamos diciendo acá que no. Entonces, no es posible que exista esta G, ¿no? Y ya queda demostrada la parte 1. Para la parte 2, se sigue de la linealidad. De la esperanza. Y de la unicidad, ¿no? 3. Se sigue de 1, ¿no? La 3 se sigue de 1. Porque estamos igual pidiendo la comparación, ¿no? Se sigue de 1. La 4. Ah, bueno, se sigue de 1 y tomando Bueno, no, se sigue de 1, dejémoslo nada más. La 4 se obtiene tomando G igual a toda omega. Y ya, terminamos. La 5, hay que pensarle un poquito más, pero también es bastante sencilla. La 5 pues tenemos que suponer que X es G medible. Así que perdón, aquí me faltó en el enunciado que esta igualdad es casi seguramente, ¿no? Entonces se sigue, ¿no? De que X es G medible. Entonces por definición y unicidad, entonces la esperanza de X dado G, en el caso que es todo omega, pues no es más que la X misma, ¿no? Ok, 6. Vamos a tomar G en G1, que a su vez está en G2. Y basta escribir la expresión esta, ¿no? La esperanza de la esperanza de la esperanza de X dado G1 dado G2 afuera
todo por la indicadora de la G. Es la esperanza de la esperanza de X dado G elegante 1 por la indicadora de la G. Y esto de aquí es la esperanza de X por la indicadora. Y análogamente, perdón, de la G. Análogamente para el otro, ¿no? Para este, análogamente, la esperanza de la esperanza de la esperanza de X dado G2 dado G1 por la indicadora de G. Y ya. Acabamos. Bueno. Por hoy dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.